Estimados hermanos, hemos llegado a un, una parte casi final de la epístola de Santiago, estamos en el capítulo 4, y a lo largo de toda esa carta hemos sido confrontados, desafiados a una vida consecuente con la fe. No consiste la vida cristiana en hablar de fe, sino en vivir conforme a la fe. Por eso el apóstol nos habló de los problemas con que a veces enfrentamos las pruebas y no, eh, nos olvidamos que la prueba es una permisión de Dios para afianzar nuestra solidez y nuestra fe espiritual. Hemos hablado de lo difícil que es eh, hacer, eh, cumplir, llevar a cabo las instrucciones que encontramos en la Biblia y a veces somos simplemente lectores de la Biblia, pero no estamos obedeciendo lo que la Biblia enseña. Hemos sido desafiados a no actuar con parcialidad, que seamos imparciales los unos con los otros. Y, y el apóstol nos dijo en su escrito: la fe que no obra es muerta en sí mismo. Fue, nos habló de la lengua y de los problemas que el hablar incorrecto produce, eh, ocasionando verdaderos problemas, como un pequeño fuego que incendia un bosque. No hemos sido advertidos sobre lo que es la sabiduría terrenal y la sabiduría de lo alto. Y ahora Santiago va a presentarnos el problema de los conflictos internos dentro de la iglesia, de la relación entre creyentes. Capítulo 4, versículos 1 al 12. Dice así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley sino juez. Uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? El párrafo de la epístola nos enfrenta eh, a la necesidad de entender los problemas que impiden la bendición y cómo restaurarnos eh, salir de ese ámbito de conflicto observa que en la iglesia hay conflictos lamentablemente cuando debiéramos tener una vida de relación hermanable entrañable amistosa cuando el amor debiera eh, modular conducir orientar cada una de nuestras acciones los pleitos y las guerras se manifiestan no entre el mundo sino entre entre vosotros. Y esta manifestación quebranta lo que tenemos de demanda para la vida cristiana. La relación de la carne o la, eh, la orientación de la carne retira el amor y conduce a la guerra, a los conflictos cotidianos. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 5 versículo 24 dice que los que eh, viven en el espíritu han crucificado las pasiones, es decir, los elementos propios de la naturaleza caída. El versículo 2 nos habla de el porqué de estos conflictos. En nuestra traducción, Reina Valera, y en la mayoría de ellas, aparece esta traducción directamente como la tenemos aquí. Codiciáis si no tenéis, matáis si ardéis de envidia. Pero eruditos de traductores de las traducciones dinámicas, de la forma de traducción dinámica del Nuevo Testamento, Colocan esto en forma de, palabra, de preguntas y respuestas, de manera que el versículo sería así. Codiciáis y no poseéis. Reacción, matáis. Tenéis envidia y no podéis conseguir lo que envidiáis. Entonces combatís y hacéis la guerra. Resultado, no alcanzáis lo que, lo que queréis, porque no. Pedís. Primeramente, la palabra es muy fuerte. Codiciáis si no tenéis... Matáis. La primero que aparece aquí es la codicia. La codicia es el deseo de poseer aquello que no logras tenerlo. Tú puedes tener envidia de algo o de alguien y te conformas más o menos con no tener aquello aunque te gustaría tenerlo, pero la codicia te orienta en el deseo de tener de cualquier manera, no importa lo que sea, lo que el otro tiene y tú quisieras tener. Por tanto, cuando codiciáis y no sois con, eh, capaces de conseguirlo, matáis. En el sentido de lo que Cristo enseñó en el Sermón de la Montaña, que dijo, no cometerás homicidio, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que desprecia a su hermano, que habla mal de su hermano, que juzga a su hermano, ya ha cometido ese pecado. Es verdad que no puede matar al hermano, físicamente hablando pero en el interior desearía sacarlo de en medio. Por tanto, aquí dice que cuando yo codicio y no alcanzo, entonces genera mi vida, mi corazón, mi forma de pensamiento, mi orientación, genera como resultado de la acción de la carne el actuar contra nuestros hermanos y caemos en el pecado que se menciona en el Sermón de la Montaña. Os invito a un versículo de la Carta Primera de Juan, Primera Epístola de Juan, capítulo 3 y versículo 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanente en él. Sigo leyendo. En esto hemos conocido el amor en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. El amor de Dios no se expresa en palabras, Dios no hace un discurso de amor, Dios no viene al encuentro del, del hombre y le dice te amo mucho, voy a hacer algo por ti. No, no. Dios guarda silencio en cuanto al discurso de su amor personal, pero nos dice aquí que el amor se demuestra en que puso su vida por nosotros. Y dice, no digamos que amamos a nuestros hermanos si estamos hablando mal de ellos. El amor orienta al afecto y aquel que es incapaz de amar a su hermano tiene que preguntarse si realmente ha nacido de nuevo. Es la gran enseñanza de Jesús. El Señor Jesús dice que no solamente tenemos que amar al prójimo, sino también aquellos que nos eh, que actúan malamente con nosotros. Amar al prójimo y amar incluso a nuestros enemigos. Ahora añade algo más: ardéis de envidia. Así ocurrió con los hermanos de José. Recordáis que eh, la familia de José era una familia muy disfuncional. La familia de José tenía eh, una madre que se había ocupado de, eh, anteriormente eh, al nacimiento de José, que se había ocupado de algunos aspectos, pero que contradecía a otros en la vida familiar. Los hermanos tenían envidia de José, porque José era apreciado por su padre, y este José, a quien los hermanos envidiaban, su padre lo amaba más que al resto de sus hermanos. Todos estos problemas generan verdaderos, eh, verdaderas manifestaciones de envidia. Ahí viene José y le dice a los hermanos, mira, yo tuve un sueño, estábamos recogiendo trigo en el campo y de pronto mi espiga, mi manojo de espigas... Estaba derecho y todos los vuestros se inclinaban a mí. Claro está, los hermanos entendieron rápidamente esto. Pero también dijo: Mira, yo he visto el sol, la luna, doce estrellas que se inclinaban, me hacían reverencia. Y claro, el padre tuvo que decir: A ver, ¿qué estás diciendo tú? Es que toda la familia va a inclinarse a ti. Indudablemente, aquel hombre, aquel muchacho José, era un hombre que no tenía un comportamiento demasiado correcto con sus hermanos, porque desde el principio lo que hacía era acusar a los hermanos delante del Padre. Todo eso trajo un problema muy serio de envidia, de manera que un día los hermanos toman a José, lo colocan en una cisterna. Primero querían matarlo, pero no lo hicieron y cuando pasó por allí una caravana de mercaderes que iba a Egipto, tomaron a José, se lo vendieron a los mercaderes, lo llevó a Egipto, lo vendió a Potifar y fue esclavo ahí en Egipto durante un tiempo. Yo me pregunto, ¿acaso Dios no había eh, dicho... Eh, a José no le había prometido también que él lo bendecería y lo ayudaría. ¿Dónde está Dios? Dios está callando. Pero los hermanos de José actuaron con José por envidia. Hechos capítulo 7, versículo 9. La envidia puede generar las más grandes perversidades. Y ahora dice, envidiáis. Y como no sois capaces de alcanzar, no podéis conseguir lo que queréis, entonces combatís y lucháis, guerreáis. Es una situación enormemente peligrosa. Proverbios capítulo 17 y versículo 14. Proverbios 17, 14. Buscamos el texto. Y lo leemos, 17, 14 del libro de Proverbios. Dice, el rebelde no busca sino el mal, y mensajero cruel será enviado contra él. El rebelde no busca sino el mal. La envidia es una manifestación de maldad. Guerreáis, os peleáis y eso es contrario al Espíritu. El Espíritu produce amor, gozo, paz. Las contiendas entre hermanos son una ofensa directa al Espíritu Santo y una evidencia clara de que no estamos bajo su control personal. Pero añade algo más. La situación va empeorando. Nota, primero codiciáis. ¿Estáis dispuestos a hacer cualquier cosa por conseguirlo? En segundo lugar, ardéis de envidia. En tercer lugar, os peleáis por conseguir lo que queréis. Y no lo podéis alcanzar porque no estáis en el camino correcto. Mira el versículo. No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Una cosa es que tú quieres alcanzar las cosas por tu esfuerzo personal. Otra cosa es que tú pidas a Dios. Descanses en Él y no te preocupes por aquello que en su momento te va a dar. Recuerdas, vuelvo a ilustrarlo con otro ejemplo del Antiguo Testamento. Recuerdas a eh, Jacob. Dios le dice a Jacob, te voy a bendecir, Jacob. Te voy a dar riqueza, la tierra, te voy a dar todo esto. Y ahí tienes a un Jacob en casa de su suegro. Y no consigue. Y pasa el tiempo. Y estuvo trabajando para poder casarse con la mujer que él... Amaba de la que estaba enamorado, que era la hermana pequeña de eh, hija de Labán, y de pronto Labán le engaña. Siete años trabajando para casarse con ella y cuando se da cuenta, se había casado con la otra. Y va pasando el tiempo y parece ser que eso no funciona. Otros siete años más para tener derecho a casarse con la que él quería. Y además de esto, está cuidando del rebaño de su suegro y no le da, no le da nada. Y un día el suegro dice, bueno, eh, debo pagarte algo porque has estado trabajando mucho por mí, eh, voy a pagarte. Bueno, marca tú lo que quieres cobrar por tu trabajo. Y ahí tienes a Jacob. Bueno, pues mira, del rebaño todo de ovejas las manchadas y listadas para mí y las blancas para ti. Hizo la selección. Trabajaba de alguna manera cuando los, eh, los eh, machos del rebaño cubrían a las hembras y nacían ovejas pintadas y listadas. De modo que el rebaño de Jacob crecía y el rebaño de su suegro disminuía. Luego el suegro viene y dice: No, esto así no, ¿eh? vamos a cambiarlo. Y cambia, y resulta que nacían blancas y el rebaño de, de Labán seguía disminuyendo. Y yo creo que Jacob se acostaba alguna noche y decía: Mira, estoy consiguiendo lo que Dios me prometió. Te equivocas, Jacob. Te equivocas. No eres tú el que tienes que conseguir las cosas, es Dios que te lo va a dar conforme a lo que ha prometido. Por tanto, nos dice aquí el, el escritor de esta epístola, no podéis alcanzar porque trabajáis para conseguirlo, pero no estáis dependiendo de Dios. Primera gran lección. Tengo que preguntarme si estoy tratando de conseguir o estoy pidiendo a Dios su bendición. Solo cuando las rodillas se doblan y el corazón descansa en Dios es cuando Dios actúa y manifiesta su bendición. Ahora alguno dice, pero bueno, bueno, yo pido, pero no recibo. Y Santiago dice, ¿cómo es posible que tú digas esto? El Señor Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Y el Señor Jesús prometió que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo lo daré, os lo daré, o el Padre también os lo dará. Pero dice: ¿Sabéis por qué no recibís? Versículo 3. Porque pedís mal. Porque el asunto es que pedís cosas para gastar en vuestros deleites, es decir, para conseguir lo que vosotros queréis, no lo que Dios quiere para vosotros. Muchas veces nosotros pensamos que aquello que nosotros deseamos en el ministerio, en la obra del Señor, en, en las cosas materiales o espirituales, son eh, Dios tiene que darnos a porque ha prometido. Pero Dios da lo que corresponde a su programa y lo que se pide en dependencia de él para gloria de su nombre y extensión de su reino. Pedís para gastar en vuestros deleites. Estaban buscando su provecho, pero no estaban buscando la gloria de Dios. Además, otro problema, se habían unido al mundo, es decir, la orientación de, ellas, de ellos era una orientación terrenal, envidia y cosas que se pueden conseguir o que el mundo pretende conseguir de esa manera. Y añade que el versículo 4, almas adúlteras, cuando se habla de adulterio, se está hablando de adulterio espiritual, cuando el... Eh, la relación íntima con Dios como eh, nuestro esposo se deja para unirte en una relación íntima con el mundo y dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. ¿Cómo puedes esperar que Dios dé algo en tu vida si tu vida está no solo lejos de Dios, sino que has puesto en enemistad, tú te has puesto en enemistad con Dios porque estás buscando cosas que Dios no... Quiere darte o no puede darte, y las buscas en la amistad con el mundo. Se habían unido al mundo, se habían alejado de Dios, se habían constituido en enemigos de Dios. Algo más, versículo 5. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Estaban resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios nos ha eh, Hechos sus hijos, cuando el Espíritu Santo nos ha regenerado, cuando hemos sido eh, perdonados en cuanto a nuestros pecados, salvos por gracia mediante la fe, cuando hemos alcanzado todas estas cosas, automáticamente Dios coloca su Espíritu en nuestros corazones, Ezequiel capítulo 36, versículo 27, para que ese Espíritu actúe en nosotros y nos permita hacer la voluntad de Dios cumplir sus mandamientos y sus preceptos en el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos viviendo en contra de la voluntad de Dios, estamos resistiendo al Espíritu Santo de Dios. Por tanto, no podemos esperar recibir nada porque estamos en enemistad con Él. Versículo 6. Pero ahora tenemos un problema. Si yo estoy así cómo voy a arreglarlo escucha la promesa él da mayor gracia de modo que Dios viene en asistencia para que el creyente viva en santidad voy al capítulo 2 de la carta a los filipenses y en el versículo 13 y dice que Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Permitidme hacer un paréntesis aquí. Para mí esta frase es una de las más grandiosas de la Biblia. No importa la circunstancia que tú pases o el problema donde tú estés, la gracia de Dios es siempre mayor que tus propias necesidades. A veces nosotros estamos en un valle de sombra de muerte y este texto viene a nuestro encuentro para decirme... Dios da mayor gracia. A veces estamos viviendo rodeados de inquietudes, preguntándonos qué va a ser del día de mañana. Y el texto nos dice, Dios da mayor gracia. A veces estamos pasando por una aflicción tremenda, una enfermedad grave, hemos perdido tal vez el trabajo, no, no importa lo que sea. Imagínate. La experiencia más grave que tú puedas eh, imaginarte eh, y, y suponte que estás pasando por esa situación, ¿qué voy a hacer? Escucha, Dios da mayor gracia. Oh Señor, he caído en un pecado grave, quiero confesar ese pecado, ¿me vas a perdonar? Dios da mayor gracia. Pero hay una condición. Por eso Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Voy a Isaías capítulo 66 y me doy cuenta de la explicación admirable del profeta a este texto de la carta de Santiago, de la epístola de Santiago. Isaías capítulo 66 y versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. El secreto, la clave de las bendiciones es la humildad. Yo quiero recordarte el ejemplo de Job. ¿Conoces la historia de Job? Job fue perdiendo, digamos así, todo cuanto tenía. La salud, la familia, las riquezas, el prestigio. Job estaba sentado en el polvo del muladar de la casa, en el lugar donde se quemaba la basura, porque no podía estar en la casa. Porque dice el texto que el olor de la boca de, de, de Job era nauseabundo. Los gusanos le salían por la piel de las manos. Era un hueso cubierto de piel. Y no podía estar en otro sitio más que en el basurero de la casa. Y Job se pregunta y se defiende permanentemente. Yo no merezco lo que estoy pasando. Y de pronto Job va descendiendo. Y bajando hasta que ya no dice nada. Y es cuando Job deja de hablar que Dios habla con Job. Y al final del libro, Job dice, yo te había oído, de oídas te había oído, pero ahora me arrepiento en saco, en cilicio, es decir, Señor, no soy nada. Y cuando llega a esa situación de humildad, Dios le da el doble de lo que había tenido antes. Necesitamos venir a la situación de humildad porque Dios da gracia a los humildes. Añade ahora la necesidad del sometimiento a Dios, versículo 7. Someteos pues a Dios. Es decir, inclínate, acepta lo que Dios es, pero el diablo va a venir permanentemente para tentarte y para decirte, Dios no te trata bien, como Dios no te trata bien, toma tú lo que necesitas y deja a Dios, mira lo que dice el texto, él lo sabe muy bien y dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo está siempre rodeándonos está alrededor nuestro, buscando a ver si puede hacer, derribarnos, si puede devorarnos, si puede hacernos caer, si puede destruir nuestras vidas. ¿No nos dice la Biblia que nosotros peleemos con el diablo, sino que resistamos tomando toda la armadura de Dios que encontráis en Efesios capítulo 6, versículos 13 al 17? Dios no nos manda guerrear contra el diablo, Está vencido y derrotado en la cruz. Lo que Dios nos dice es mantente firme en el terreno de victoria en que Dios te ha puesto cuando has creído en Cristo Jesús. Resistid al diablo. Cuando tú resistes al diablo con la oración, con la palabra de Dios, con toda esa armadura que Dios te da para la defensa personal, el diablo huye de vosotros. En lugar de sentir las pisadas de Satanás rodeando nuestra vida y tentándonos y desorientándonos, oirás cómo esas pisadas lo van alejando de tu vida porque has resistido con los recursos que Dios te da. Dios pide una relación personal. Versículo 8. Acercaos a Dios y Él... Se acercará a vosotros. Lo que está pidiendo eh, Santiago aquí es que hagamos un alto y volvamos a Dios. Es todo lo que tiene que ver con el arrepentimiento. Cuando tú lees las cartas del Señor a las iglesias de, de Asia Menor en el Apocalipsis, notad que llama al arrepentimiento, es decir, a una vuelta incondicional a Dios, a un retorno a Dios. Mirad. Un ejemplo del Antiguo Testamento, un versículo del Antiguo Testamento. Zacarías, capítulo 1, versículo 3. Dios dice: Diles, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos: Vuélvete a mí, y yo me volveré a vosotros. Es decir, yo os bendeciré. Eh, profecía de Malaquías, capítulo 3 y versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Santiago dice, observa tu situación y retorna a Dios. Y hay aquí el simbolismo de lavar las manos, de purificar los corazones. Lavad las manos... Es la idea de, de eh, eh, hacer, ejecutar una operación de limpieza delante de Dios, dejando aquello que estábamos practicando y volviéndonos para presentar unas manos vacías, sin ira ni contienda, delante de Dios que puede darnos lo que necesitamos. El arrepentimiento delante de Dios tiene un camino. Versículo 9 afligíos y lamentad y llorad el arrepentimiento no es decir simplemente bueno eh, siento lo que hice es sentir profundamente en el corazón que hemos ofendido a dios afligíos lamentar de esa situación y llorar cuando el apóstol pablo habla de aquel pecado de que ocurría de un hermano en la iglesia de los corintios un pecado de incesto los Creyentes estaban peleándose entre ellos, discutiendo entre ellos, haciendo cosas entre ellos y se habían olvidado del pecado gravísimo que había en la congregación. Y Pablo les dice: en lugar de pelearos, debierais estar llorando para que Dios interviniese y limpiase la iglesia de ese pecado. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Por último, los versículos 11 y 12 hablan de la murmuración. Sabéis que este verbo aquí en el texto griego es muy interesante. Hermanos, no murmuréis. Cata, la leo. Darle mal a la lengua. Es lo que dice aquí el texto. Murmurar es hablar mal, utilizar mal la lengua. Eh, se ha considerado esto con anterioridad. ¿Cuál es la acción, la consecuencia? de la acción de un chismoso. Volvamos un momento al libro de Proverbios y vamos al capítulo 16. Proverbios capítulo 16, versículo 28. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta los mejores amigos. ¿Lo has visto alguna vez? Alguien viene y mete cizaña entre dos personas que se llevaban bien y de pronto los ha separado. El hablar mal, dar mal a la lengua. Proverbios capítulo 18, versículo 8. Las palabras del chismoso son como bocados suaves que penetran hasta las entrañas. Y esto está hablando no solamente de la acción del chismoso, sino de las consecuencias. Son agradables cuando oímos hablar mal de otro. ¿Cuál es la gran responsabilidad para el hermano? Solo uno es dador de la ley que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a tu hermano? No hace falta más comentario. Santiago nos ha enfrentado con la necesidad de volver a Dios en arrepentimiento y con la humildad personal. Termino mencionando un texto de Carta Segunda a los Corintios, capítulo 3 y versículo 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Necesitamos una transformación y entendamos que como dice el escritor de la epístola a los hebreos, buscad la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Que Dios nos ayude a vivir una vida consecuente con la fe.